tardes, bienvenidos al postre. Hoy los saludo desde el Mirador de Las Palmas y comenzamos hablando de decoración porque las sillas de diseñador se han convertido en un elemento importante a la hora de decorar el hogar, ya que le imprimen color, diseño y mucha personalidad. Una silla con diseño es clave a la hora de darle originalidad a los espacios del hogar. Así, una poltrona de color o una silla clásica complementan los ambientes modernos. La silla puede ser un simple elemento como una silla o puede ser una silla de diseñador. ¿Qué quiere decir una silla de diseñador? Y es que hay sillas clásicas que vienen desde hace muchísimos años, como puede ser una de Charles Ames de hace muchos años, donde es un diseño clásico. Estos diseños pasan por unas etapas de exclusividad y luego dejan de ser exclusivas de una casa de diseño, pero el diseño permanece. Diseños que evocan sillas que fueron creadas hace más de 80 años, ahora se pueden encontrar en colores fuertes. Tenemos sillas como las de Charles Ames, que son estas que pueden ver atrás. Tenemos otras que ya son clásicos del diseño, como la Barcelona o como la Wasili, que son muy bonitas. Y tenemos algunas otras que son, por ejemplo, en materiales muy inexplorados en las sillas, que pueden ser los acrílicos, los metales, y las combinaciones de plástico con madera, que también los podemos ver. Así que si oye hablar de Barcelona, Tidy, Elizabeth o Ames, recuerde que guardan un poco de historia detrás del diseño. Y los canticuentos infantiles llegan renovados gracias a la nueva producción de Musi Creando. Canciones como Sammy el heladero, La iguana y muchas otras también se podrán apreciar en el espectáculo teatral. El grupo Musicreando presenta la nueva producción de Canticuentos, con un musical en vivo en el que participan 70 personas de la Academia Infantil. Todos hemos tenido que ver con la música Los Canticuentos, La iguana tomaba café, el Sammy el heladero, La serpiente de tierra caliente. Esto pues nació precisamente como ese interés de todos los niños, porque en la Academia nos hemos dado cuenta que todos los niños quieren. Su canción preferida siempre está alrededor de Los Canticuentos y grabamos la nueva versión de Canticuentos, porque de hecho pues estas canciones las hizo Marlory, una chilena, hace 40 años. A ella le van a dar un premio especial, bien invitada para el concierto. La mezcla de ritmos colombianos, clásicos, modernos y caribeños estarán presentes con sus diferentes bailes, vestuario y personajes, como el oso hormiguero, la serpiente de tierra caliente, el negro Cirilo y el pirata feroz. Esta puesta en escena es muy linda, tenemos pantallas animadas, tenemos un barco pirata donde están los piratas que van a contar toda una historia. La presentación se realizará el domingo 3 de junio en el Metropolitano. Y en nuestro recomendado, las tortas temáticas, la representación de la Medellín Gran Banda a Canadá y la nueva cantante Malía. El arte se tomó los pasteles en una nueva propuesta en donde la creatividad no tiene límites y en donde comerse la Torre Eiffel, una cartera o una camisa es una dulce experiencia. Esta idea surge que mi socia Verónica Villegas siempre se veía el programa Ace of Cake, Cake Boss, todos esos, entonces decíamos que nota poder hacer pues como ese tipo de tortas, otra idea, que la torta se vuelva en un detalle. Pero no solo se puede innovar por fuera, por dentro los sabores también sorprenden. Y empezábamos regalando tortas, pues ensayando. Ay, una amiga se casa, hagámosle la torta. Ay, es el cumpleaños de mi tía, hagámosle una cartera. Hemos hecho pesebreras, terneros, todo. No tenemos límite. Tuvimos una torta que fue la que más nos hemos demorado. Fueron 30 horas de trabajo. El carnaval de Venecia. Ideas dulces y con arte hoy en nuestro postre. Medellín Gran Banda agrupa a diversas bandas sinfónicas y de marcha y crea espacios de paz y buena utilización del tiempo libre para los jóvenes de la ciudad. Medellín Gran Banda es una institución sin ánimo de lucro, la cual está conformada por distintos grupos musicales, entre ellos la banda Show, que es la que va a participar en el Mundial de Bandas en Calgary, en quinteto de bronces, cuarteto de trombones, grupo de baile y banda sinfónica. Nosotros lo que hacemos es dar clases a personas de escasos de recursos desde los 8 años de edad y contamos con apoyo de profesores, de 8 profesores de la Universidad de AFI, formando a los jóvenes en todo lo que tiene que ver con artes. Los participantes se preparan como músicos y realizan las presentaciones en los diferentes eventos. Ya llevo un año en Gran Banda. A nivel musical se incrementa demasiado el nivel,
muy buen nivel, se aumenta las ganas, el deseo de seguir adelante con este proyecto. La banda Show Ciudad de Medellín fue escogida para participar en el Mundial de Bandas de Canadá, que se realizará en junio. Aún están realizando actividades para recaudar fondos para el viaje. El Mundial de Banda Show va a ser en Calgary, Canadá, entre el 6 y el 11, en el marco de la Feria de la Estampida, que es la feria de vaqueros más importante del mundo. Van a asistir 45 bandas de todo el mundo. Por Colombia vamos a ver dos representantes. Y esta semana seguimos entregando cortesías para el concierto de Vicente Fernández. La primera persona que escriba al correo electrónico del postre @hora13noticias.tv y nos diga hasta cuándo se realizará la venta de boletería con el 30% de descuento será la ganadora. De repente sabes todos mis secretos. Con la fusión de dos géneros como el pop y el country llega a la música la joven cantante Malía. Esta antioqueña comienza su carrera con la canción De Repente. Pues Malía viene cantando hace más o menos un año, pues como más en serio. Malía canta pop country. El elemento diferenciador de Malía en el pop country es que es más voz y más, muchísimos más instrumentos. La letra de la canción es una mezcla de decepción y romance que se vive en una relación. Se trata de una relación amorosa que acaba y es más o menos como cuando estás como en esa pelea contigo misma que no sabes qué hacer como con esa persona que se acabó de ir. Quieres que se vaya pero igual se queda en tu corazón. Final del postre. Gracias por acompañarnos y recuerden escribirnos al correo electrónico elpostre@hora13noticias.tv todos sus temas, comentarios o sugerencias. Nos vemos mañana con más información del entretenimiento, del arte y la cultura. ¡Feliz tarde!